time now to get things clear now, to get rid of my doubts, to get rid of my fears. I just need some time now to get things done now, things I love, things I want. Ultra tumba. Cuadrilla, pues nada, aquí estoy, que acabo de salir del trabajo antes de tiempo porque voy al médico a ver qué me cuenta de cómo va mi rodilla. Quería haberlo contado desde saliendo, pero voy con el tiempo corriendo, que casi no llego. Así que me voy a acercar al médico en un momento a ver lo que me cuenta y ahora os lo digo. Venga. ¿Qué pelo lleva? Siempre te vas a quejar de los pelos cada vez que... ¿Que salió de casa corriendo? Corriendo, pues como el tiempo justo para llegar al médico. Llevo toda la mañana corriendo. ¿Y tengo yo la culpa? No. Pues entonces ya está, entonces está bien. ¿Pero te ha dado tiempo a hacer todo lo que tenías que hacer? Todo. Pues bueno, genial. Ya queda la... envolver las camisetas de los Irizarri para adelante. ¿Solo? Solo. Bien, bien equipo, bien. Esto va tomando color ya, esto va... Todo enviado, todo hecho, todo. ¡Ole, ole! ¡Uy, la moto! ¡Hala, vamos al médico! Ahora os contamos qué nos cuentan. Me estoy viendo. ¿Qué ya hemos salido? Cuenta, ¿qué te han dicho? Pues me ha dicho... Me dice, pues el médico te lo vio mi compañero hace 15, 20 días y tal. Digo, sí. Yo me quedo callado. Hola, fuerte. Y me ha dicho... Espera, vamos a subir la ventanilla, ¿sí? Porque así no se pierde el sonido. Y me ha estado tocando mucho las rodillas, las dos. Dice, te voy a mirar la que está, la que tienes bien y la otra. Déjala muerta. Y me ha estado tocando, toqueteando mucho y todo. Y me dice, me hace una broma, me dice, la gente no sabe, no sé por qué no sabe dejar las piernas muertas con lo fácil que es. Digo, ¿verdad? Lo que pasa es que no sale mejor dejar el cerebro muerto. Se reía. Bueno, total, que me ha estado tocando así, asado. ¿Te duele aquí? Digo, justo, ahí me duele. Pues... ha mirado, se ha sentado y me ha dicho... Así, tocando, creo, me parece que puede ser el menisco. No un esguince. Puede ser un menisco y te tengo que hacer una... Te tengo que pedir una... Radio, ¿te da por la patera? Aquí atrás. Dame, lo meto en el bolso, guapi. Ya. Una resonancia, que puede tardar unos 5 meses. O 6. Vamos, que de aquí a entonces se me puede romper la otra. Te pregunta, ¿tienes seguro privado? Para acelerarlo. Porque si no, la cosa va para largo. Entonces, me ha dicho y me ha comentado, el proceso sería resonancia, luego trauma y valorar, según lo que haya, ver qué hay. Que es grave, que es rotura, pues valorar la operación. Y me ha dicho, si no eres profesional, federado o sobre todo profesional, la recomendación es no operarte del menisco. Porque al quitar el menisco, lo que haces es quitar una amortiguación más y aumentar el riesgo de artritis, artrosis, vamos, que los huesos se estropeen porque pierdes un amortiguador. Y entonces, pues dice, no, hacer una serie de ejercicios para fortalecer el resto de músculos de la rodilla y de la pierna y con eso, pues poder hacer una vida 100% normal. Así que, ahí vemos. Y le decía yo a Gema que me había extrañado, me extrañó, la otra vez cuando... Estoy asando. Sí, la otra vez cuando estuve en el médico, me dijo el médico, tienes un esguince 3-4. Me sonó raro. Pero me quedé así, se te va quedando vueltas y van pasando los días y vas pensando, ¿esguince 3-4? Y vas viendo que no te va evolucionando lo que crees que puede ser normal o algo así. 3-4. Y digo, voy a mirar lo de esguince 3, nivel grado 3-4. El mayor grado que hay de esguince es 3.
Digo, por lo tanto, no sé qué me vio ese hombre, qué vio, si fue una consulta para quita, quita, venga, va, rápido. No, total. No creo tampoco o no, se confundió y no sé, otra cosa. No sé. Hay veces que... El caso es que todo eso yo no lo supe en el momento, lo voy viendo con el paso de las semanas, de según la evolución que va teniendo, y como veo que evolucionó algo, pero va como muy despacio para lo que creo que tiene que ser, pues ahora tenemos otro... Pero bueno, nuestro sobri, así es. Sí, también. Ya le dijo que iba para largo y que 3 meses... Un esguince de 3 son 3 meses prácticamente hasta que está recuperado al 100%. Así que, bueno, piano, piano, que se desespera muy pronto, pero luego a mí me dice que calma. Claro. ¿Y yo desde cuándo llevo con el brazo? Tú más, pero te rompiste y te miraron y sabías rompí que te rompí y me re-rompí, lo sé. Pero aún así, pues hay que tomarse las cosas con calma y ya está. Claro, pero yo estoy trabajando en el campo, estaba haciendo una cosa, estaba haciendo otra y lo ya necesito. Cariño. Sí, pero bueno. Claro. Que porque lo necesite no va a ir más rápido. No, pero lo que me fastidia es el que no te puedan ver para saber qué es lo que tienes. Bueno, pues ya te han visto. No, me ha dicho que lo que queréis porque por dentro no me lo ha visto, no me lo puede ver. Está dentro de 6 meses. Claro, a eso es a lo que me refiero. Ya está. Salvo que tenga seguro privado. Tus nietos se enterarán, cariño. Muy mosqueado me tiene a mí. Se lo he dicho, a mí me lo hacen todo rápido. Me ven entrar ya. Pues, macho. Y le tiemblan las canillas a todos. Y la niña. Te enchufe. Por todos lados. Resonancia, radiografía y autógrafo si hace falta. Cuando salgo doy firmo autógrafo. Voy yo para 6 meses. Ah, y mientras tanto. Porque yo no voy para tonterías. Yo cuando voy, del tirón ahí, a todo. No, y yo que no voy nunca, para una vez que voy, será que tengo motivos, ¿no? ¿Y lo sé? ¿Cuándo voy yo al médico? Anda. Bueno, vamos al polvero, a ver lo del por escampa al techo y a coger cemento cola. Y. ¿Qué más? Creo que nada más. Bueno, cuadrilla. Hasta luego. Bueno, mira, ¿cómo vamos? A tope de power. ¿Con el por spa? Para el pende. Para tapar el techo. Para aislarlo. Claro, para quitarle calor. Al final es quitarle calor lo que tengamos debajo, que no es mucha cosa. Pero también es quitarle calor al baño que está al lado. Se va a notar mogollón. Sí, poco a poco. Y el día que tengamos que arreglar el techo, en el tejado arriba, si le pones esto al techo y debajo lo tapas, ya está. ¡Oh! Un poco de pladur. Bueno, de pladur es más que un poco, que son viaje metros. Bueno, pero podemos ir haciendo zona por zona. Sí, poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Al final, poco a poco es como se hacen las cositas. Sí, sí, sí. Y más poco a poco que vamos nosotros, vamos. No va nadie. No, eso sí que... Así que nada, cuadrilla, vamos a dejarlo en casa y vamos a hacer algún recado. Sí. A ver. Y así. No veo. No se vi. Eso es. Vámonos, venga. Os comentamos una cosita. Hablando de precio y de todo eso, muchas veces pensamos que los grandes centros y tal van a tener las cosas más baratas, nos vamos a mover porque está todo más económico. Bueno. Os voy a decir una cosa, ayer por Spam en el Leroy Merlin salía a 30 euros. Pero era otro, era otro por Spam. Sí, pero era 30 y tantos euros. Claro. Y el cemento cola salía a 10 euros el saco. Hemos ido aquí, al polvero. No llegaba a 6 euros. El saco. Y el por spam, porque en Leroy Merlin, pues claro, te venden el paquete. Aquí tú coges lo que quieres. El paquete eran como 30 euros. 30 y tanto. Menos metros cuadrados, ¿eh? Sí, pero... Pero era otro por spam, no sirve. O sea, no se puede comparar, porque son dos productos diferentes. Bueno, el caso... No tenían placas de estas, de esta manera. No tienen. Y aparte, el caso es que nos va a salir a 17. Así que estoy súper contenta. Sí. Porque nos va a quitar... Y por la mitad de lo que nos sale. Sí. Creemos, sigo pensando. Me va a servir de prueba para intentar hacer arriba en el. Mira, bien. De colocación. Bien. Y quiero decir,
quiero decir. Quiero decir que ya me he perdido. No. Ah, sí, quiero decir. Lo que siempre digo con respecto a esto es que preguntemos en los pueblos, sí, que el pequeño comercio está espabilando y que sabe la demanda que hay. Y la necesidad. Y que a veces nos puede sorprender, como que igual pregunto hasta el precio de la pintura aquí, a ver si tiene. Igual pregunto es, cariño, vete tú y pregunta. No había dicho. Pero este que se ha creído siempre está igual. No. Sí, siempre está igual. No me mires así. Pobrecito. Qué manía con el pobrecito. No, pues eres tú el que va de pobrecito. No, ahora voy a tener yo que bajar. El complejo de pobrecito lo tienes tú, porque yo cuando digo eso, lo último que pienso es en pobrecito. Al contrario. Fíjate. En fin, que ahora voy a preguntar yo. Cuando quieras, ahora. Hombre, ahora mismo me vas a llevar. Bueno, me vas a llevar, no me vas a dejar. Y ahora os cuento. Igual hasta nos sorprendemos y todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como dice Gemma, ¿cómo estáis? Pues bien. ¿Cómo vamos a estar? Ya sabéis lo que pasa cuando uno está en casa un rato, ¿verdad? Que enseguida empiezan las mentes a pensar, bueno, pues podíamos hacer, teníamos, deberíamos... Efectivamente. ¿Os acordáis de todos esos azulejos que hemos ido cogiendo de vez en cuando, de los contenedores, de escombreras, de todo eso? Pues va llegando el momento de usarlos. Para todo este pollete de aquí, que va hasta allá. Y creo que más o menos ya tenemos lo que necesitamos. Teníamos unos cuantos enteros, pero nos faltaba alguno para completar. Y resulta que encontramos de los mismos, pero medios. Entonces, probablemente tengamos que intercalar entero, medio, o un cacho o así. Y para la parte de atrás de cobertizo, por así llamarlo, el alpende que se llama por aquí, tenemos un pollete también donde está la lavadora y todo eso de ahí, y tenemos otros azulejos que yo creo que son de la medida, y si no, bueno, pues los cortaremos, pero son más finos de aquellos que estuvimos aquí probando, que eran gordos, que cogimos al final, es que son demasiado gordos y no son muy finos, entonces no son finos de visualmente, y los hemos guardado para otro momento. Los tengo arriba guardados, así que eso los guardamos. Y los otros, que son de los tradicionales, de los delgados, pues voy a ver si los bajo, a ver si los planteamos, a ver si Gemma ahora viene cuando los baje. Y lo planteamos un poco aquí, a ver cómo lo colocamos, cómo quedaría y cómo los cortaríamos. Y vemos un poco a ver qué tal quedaría el asunto. De un lado y del otro. Así que con toda la alegría que lleva mi cuerpo, es broma, voy a bajarlos, voy a ver cómo hacemos, y luego cuando venga Gemma os enseñamos cómo vamos planteando, a ver qué os parece, ¿no? Por ejemplo. Bueno, con todo el esfuerzo monumental que he tenido que hacer para subir arriba, cuando está apagado, sobre la mano de obra de oficial es carísimo, porque es un porte especial y me callo porque si no me va a dar una colleja cualquier día de estos. Bueno, pues ya está, mirad. Qué azulejos más hermosos. Estos son unos azulejos de suelo. Mirad, son grandes, ¿eh? De hecho, habrá que cortarlos porque son demasiado largos. Y aquí están los trozos, que son casi todos mínimo como este de ancho, así. Y esto es para cortar, que creo que es lo que nos hace falta para completar con estos, porque no hay suficientes. Habrá que meterle unos cuantos entre medio, unas cuantas tiras, y así, bueno, pues por lo menos igual queda hasta un diseño gracioso y todo. Y estos con forma de gata. Ah, no, que esta es la esta Simona, quita Simona ahí. Y estos son los que digo para atrás, que son casi blancos, sencillos, así que pues eso, que me corto la cabeza, que vamos a ver si viene Gemma y miramos un poco, porque ya sí que tiene idea. Vamos, idea y gusto para estas cosas. Yo ejecuto, ella diseña. Y hacemos un trabajo en equipo de maravilla. Así que vamos a ver cómo lo hacemos, a ver si... ¿Cómo lo...
Una cuadrilla, pues ya está. Todo lo pongo arriba. Con mensaje subliminal. Muchas gracias a todos. Este primer azulejo con cara de gata, estamos los dos de acuerdo en que tiene que ir abajo, ¿verdad? ¡Hala! Pues eso. Este es el nuevo, que como veis es largo, grande, bonito y chulo. Y este es el otro, que es ancho, cubre de lado a lado. Y es más sufrido. Y parece, eso es, parece muy práctico para todo este pollete. Aquello de ahí atrás son más los que tenemos pendientes, esos de allá. Entonces, hay consejos que nos aconsejan, valga la rebuznancia, de no poner este. Porque aquí el tema del polvo, como está la cementera... Mi madre, la Maripi, lo hablé esta mañana, claro, era con mi madre hace un rato. Y entonces dice, es que el cemento va a estar siempre lleno y no va a lucir. Claro. Y es muy bonito. Es bonito. Este es menos bonito, sí, pero es más, pero es muy, eso es muy práctico para nosotros. Entonces, de momento, vuelve a ganar otra vez este, que era el original en su principio que teníamos previsto. Porque poner no aquí. Más, ¿no? ¿De qué? Azulejo encontrado así. No, de cantidad para poner aquí no. Solo tenemos este. Vale. Este, que son varios grandes. Y luego nos faltaban, me parece que eran tres, pero como cogimos medios, se pone grande y una tira en el medio y ya con eso tenemos suficiente. Lo voy a poner en el suelo porque aquí la amiguita de los niños, diles algo, Simona. Pues por ahí. Estoy perdiendo color, me tengo que meter en la piscina ya. La piscina no da color el sol. A tomar eso. Te acabo de extender la lavadora. Que pues ese es el dilema, ese es el dilema y yo creo que... No, yo creo que al final... Ahora, que mientras que pensamos y no pensamos, que la diseñadora ya la da utilidad al... posible utilidad. Que no tengo en qué pensar, digo, bueno. ¿Qué? Vente con mami, ven. ¿Sabéis qué pasa? Ay, con mami. Que está ya acabando de empaquetar las camisetas de los Ibifarres y tiene tiempo ya. Ya está tranquila, no está haciendo nada. Así que si alguno, por favor... Me está dando por pensar. Por favor... ¿Queréis algún bolso, alguna camiseta? ¡Este es el momento! O sea, Herminia ya me ha dicho que para septiembre ya te sí, va a pedir una. Vale, Herminia, gracias. Pero que si alguno o alguna estáis con duda, ¡este es el momento! Por favor, verdad, os lo pido de una manera... Si lo único que hago es sugerir, sugiero. Podríamos hacer. Y luego yo digo no, y que soy más malo. Dile hola a la tía Belén. Dile hola. Tía Belén. Oh, que me dejes. Pues eso, que no sé si os enseñará hoy lo que quiero hacer con esto o no. A ver. A mí no me ha disgustado la idea, pero no sé si quedará bien o no. Tenemos que probar. Así que ahora vamos. ¿He visto? ¿Qué mano tiene la reina? ¿Cómo pinta? ¿Cómo prepara? ¿Cómo piensa? Si cuando digo yo que la cabeza pensante de todo el diseño y todas las cosas, de la estética de la casa y de la estética de las camisetas y los bolsos, yo soy el publicista. ¿Qué me vas a pedir? Aún nada. ¿Qué parece que solo hablo contigo para pedirte? No, para hablar no, solo te peloteo para pedirte, pues si es verdad o no es verdad. Pues sin más, a veces tú, a veces yo, a veces los dos. Bueno, cuadrilla. De las ideas. Sí, yo pienso y tú ejecutas la... No, y tienes más imaginación y más visión de pues desde diseño de las cosas, ideas de los muebles, de la casa y de los azulejos y todas las cosas y de las camisetas y los bolsos. A mí no se me ocurren. Qué publicidad. La verdad es que estos días cuanto más... Fíjate que otras veces me cansa la cosa y tal. Estos días, cuanto más veo soñando ser, más me gusta la idea. La palabra, la... Soñando, sí, pues porque, pero ha porque sido es algo... verdad, porque es así. Es verdad, suena un poco así. No, pero es que
Pues lo que explicamos una vez, lo que es para nosotros, soñando ser. Y... Ya, no, sí, pero qué bueno que, sí. Que no te enrolle, que simplemente que quería decir eso. Que es que yo digo una palabra y él suelta la media hora de que le sigue. Ya la ha pegado. Cristina Lumi hicimos una jugando. Y eso, oye, Cristina, otra cosa. Cristina, la que nos dice que se compró un aspirador. Es que me he leído todo tu mensaje y me salió muy bueno y tal. Y nos dice el aspirador y ahora, si queréis, os lo digo. Mira, Cristina, te voy a decir una cosa. Aquí lo bueno se dice, sin preguntar. Se comparte, se comparte. Todo lo bueno. Si algo ha salido bueno, aspira bien. Claro, claro. Nosotros con los bichos, pues si te va bien. Oye, y si no para nosotros, para alguien que lo lea tu comentario, claro, y diga, claro, pues claro. Me viene bien. Al final, las experiencias de todos es mucho más fácil para sacar conclusiones de más. Y es más, mira, porque yo creía que ese aspirador lo íbamos a encontrar. Había uno por 70 y tanto y que sí, lo íbamos a encontrar y cogió a Alejandro el nombre. Porque va, el único que venden es en Huelva y solo en Huelva, no sé. Entienda nada más. Sí. ¿Será que será una marca, o sea, una marca, un producto? ¿O que... será el último que le queda? Eso, que no... Por eso será igual, para quitarlo del medio así. La verdad es que tiene muy buena pinta. Y otra... Bueno, ya habéis visto, yo no salgo de la habitación, ya mañana salgo de la habitación y ya... Y no está castigada. No. Pero ya mañana salgo de la habitación. Y... Vamos a hacer brindis con vosotros en diferido, porque es que ahora mismo me voy corriendo... Nos vamos corriendo a casa de la Isabelita. En diferido. Lo usaban antes en la televisión mucho. ¿Qué es en diferido? Pues si me lo dijiste tú. Es grabado y emitido después, ¿no? Sí, minutos después. Es. Creo que era o algo así. Puede Por ser. Eso lo digo yo de coña. Puede ser, sí, sí. Si porque son las 7:30 y lo vais a ver dentro de un ratico. ¿Por qué? Pues porque seguimos sin contestación de ningún sitio, ni del ayuntamiento, ni nada. Así que Yolanda, yo creo que no funciona esos pasos que nos dijiste porque lo hemos seguido y no... Por lo menos de momento no, ahora. Igual el año que viene por estas fechas nos contestan. El silencio más absoluto. Ya incluso he pensado, digo, mira, en la página de Facebook, en redes sociales, a ver si ahí se pronuncia, porque se pronuncia claro. Por todos lados, pero la verdad, están haciendo muchísimas cosas, están moviéndose pero muchísimo. Todavía, eso todavía no. Pero el correo todavía no lo han contestado y qué menos que contestar. Tengo mogollón de conclusiones que puedo sacar del por qué no contestan, pero me las voy a reservar para el momento que yo crea oportuno, momento, sí. Porque no tengo ganas yo de calentarme tampoco con eso, la verdad. Me está llamando una. Así que eso, que ahora a salir corriendo otra vez. Efectivamente. Y nada, cuadrilla. A tirar de wifi. A tirar de wifi. Porque es que no hay forma. Y no es eso, es a tirar de wifi hoy. Con el calorcito que hace. Ahí le andaba un aire fresquillo bien. Hoy el aire no es tan fresquillo. No. Fíjate tú. Pero nos da igual. Vamos corriendo para que nos veáis. No nos entretenemos más. Y otra cosita. Estamos vueltos locos con el tema de los azulejos del patio. No sabemos qué vamos a hacer, por eso no lo hemos enseñado. Entonces, pues eso. Hace día de 40 grados, Alejandro llega a las 2 de la tarde y... pues la verdad es que a las 8:30, a las 9, que es cuando puedes salir al patio a hacer algo, te vas a poner después de toda la mañana pasando calor, no... Y tengo unas ganas de hacerlo y de... Y a mí me da igual, porque quiero decir que yo necesito un poco de su ayuda para ya luego yo continuar. Sí, sí. Pero claro, esa ayuda la necesito por el brazo, entonces... Claro. Que preparar los materiales, dejarlos preparadicos para que luego tú ya pues hagas la masa, yo la pongas bien y lo coloques y otras cosas. Me dediqué yo a efectuar... Ejecutar. Ejecutar. A ejecutar. A ejecutar. Esta vez voy a ejecutar yo, pero me tiene que ayudar un poco él a ver... Sí, sí, sí. Si mañana que parece que bajan un poco los grados, ¿lo podemos hacer? Ojalá. Cuadrilla, que os dejamos. Que no hay más. Que nos vamos. Cristina, ponga el nombre. Sí, porfa. Cuadrilla. Por vosotros. Por la vida. Bien. Y por nosotros. ¡Ay! Y ahora a correr. Pues no tengo yo la rodilla para correr. Pues no te queda otra. ¿Por qué? Igual se me rompe... ¿Qué? Igual se me rompe la otra. Pues ya son dos. ¡Ay! Ya me está doliendo. ¡Ay! ¡Ay, qué me duele! Entre el calor y el cáustico... ¿Eh? Eso. No le pido.